Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan y esto es El Colmo Games. Hoy videojuegos en 7 minutos de Last of Us. Comienza con una familia conformada por Sara, la niña rubia y su padre Joel. Es el cumpleaños de Joel y Sara le regala un reloj. En la noche, Sara despierta por una llamada de Tommy, su tío, que está buscando a Joel, pero él no está. Luego, entra corriendo por la puerta del patio y le están persiguiendo a los vecinos. Saca su arma y les dispara, dejando en shock a Sara, que no sabe qué pasa. Salen de la casa con su hermano en su vehículo, mientras le cuenta que la gente está muy violenta sin razón aparente. Tratan de irse de la ciudad, ya que está por completo en caos. Los choca otro vehículo, Sara se rompe una pierna y Joel y Sara en brazos y Tommy salen corriendo. Esquivan a todos los violentos mientras Tommy los cubre con el arma. Se separan en el camino, Joel y Sara se encuentran a un militar armado. El militar recibe órdenes y les dispara a Joel y Sara. Tommy llega y le dispara al militar, pero Sara fue alcanzada por las balas y muere. Por favor, no lo hagas, no, Dios. Y aquí comienza esta historia. Descubrimos que un virus de plantas se apoderó del mundo, convirtiendo a las personas en zombies. 20 años pasan y Joel y su compañera Tess se convierten en traficantes. Robert, alguien con quien negociaron, se quedó con las armas y los mandó a asesinar. Así que salen por él. Encuentran a Robin y les dice que las tienen a luciérnagas. Matan a Robert y aparece la líder de las luciérnagas, Marlene. Ella les va a pagar el doble por lo que Robert les había dado con una condición. Llevar a una niña llamada Ellie a otro lugar del país. Ellos la piensan, pero al final aceptan hacer de niñeros de Ellie. Salen de la ciudad, pero son capturados por el ejército, quienes los revisan, pero Ellie los derrota. Se dan cuenta que Ellie está infectada, pero no se ha convertido después de la mordida. Es inmune al virus y las luciérnagas harán una cura con ella. Joel no quiere seguir y Tess se da cuenta de la importancia de llevar a Ellie y lo convence. Pasan por edificios caídos llenos de chasqueadores, corredores y otros tipos de zombies. En una de estas se separan Joel, pero se vuelven a encontrar llegando al punto acordado. Las luciérnagas fueron asesinadas por los militares y no pueden seguir, así que Joel no quiere continuar, pero Tess está convencida que en otro lugar se puede entregar y lo dice con rabia. Joel la debe diferente y ella confiesa que fue mordida cuando se separaron. Le pide a Joel que hable con Tommy, quien fue parte de las luciérnagas, para que les dé información. Joel no la quiere dejar, y más aún cuando están rodeados por militares. Tess insiste y les quiere ganar tiempo y Tess muere. Ellie se siente triste, Joel le dice que él es el jefe, así que hacerle caso. En el camino se empieza a conocer más con Ellie y se caen bien. Salen en búsqueda de Bill, un amigo de Joel, que le debe un favor y así conseguir un vehículo. Bill es un sobreviviente por medio de trampas para zombies. Joel es atrapado en una de las trampas y se encuentra con Bill. Bill entra a una casa y se da cuenta que su pareja lo había traicionado y se había suicidado. Salen rumbo a la ciudad en el vehículo. Joel y Ellie son emboscados y pierden el vehículo. Mientras tratan de escapar, Ellie mata a un enemigo salvando a Joel. Joel le enseña a disparar y siguen avanzando. Conocen a Sam y Henry, dos sobrevivientes, pero los abandonan en una emergencia. Ellie no sabe nadar, pero igual se tiran al agua. Son salvados por Sam y Henry y continúan los cuatro atravesando la city. Llegan a las alcantarillas plagadas de zombies y siguen a un pueblo cercano. Acá los cazadores los vuelven a encontrar. Joel mata a todos los cazadores, pero se llenan de zombies. Sam cambia de actitud y Ellie le regala el juguete que quería. Amanece y Ellie va por Sam, pero se convierte en zombie. Henry culpa a Joel y mata a su hermano y luego se dispara a sí mismo. Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! Pasa un tiempo y Ellie y Joel llegan a Jackson y al fin se encuentran con el hermano de Joel, Tommy. Joel le cuenta toda la verdad sobre Ellie, pero son atacados por saqueadores y bandidos. Luego de derrotarlos, Ellie se entera que Joel se quiere deshacer de ella, dejándole la tarea a Tommy para que la lleve a un lugar. Así que Ellie se roba un caballo y se escapa. En un lugar alejado, Ellie confiesa que quiere estar con Joel y con rabia le recuerda sobre su hija muerta, Sara. Otros bandidos llegan a atacar y al derrotarlos, Joel decide que va a llevar a Ellie. Llegan a la Universidad de Colorado averiguando por las luciérnagas, pero el lugar ya está habitado por otros bandidos. Joel en la batalla es herido gravemente, lo cual deja a Ellie sola. Ellie en su búsqueda de medicina se encuentra con otras personas quienes le cambian carne por medicinas. Ellie llega con la medicina, pero quienes le cambiaron las medicinas llegan a atacarlos.
Ellie sale por otro lado y los enfrenta. Descubre que David y los otros bandidos son caníbales. David empieza a tocar inapropiadamente a Ellie después de atraparla, y ella le rompe un dedo. Joel despierta y rastrea a Ellie derrotando a los bandidos. Ellie muerde a David de los bandidos diciendo que está infectada. Escapa del lugar pero a la espera de David, y mientras pelean se incendia el lugar. Quedan inconscientes, pero cuando despiertan la batalla continúa y Ellie mata a David. Y queda en shock mientras machetea a David. Llega Joel y la calma. Luego salen de ese lugar y continúan su camino. Están cerca de un hospital y ven jirafas, el animal favorito de Ellie. Joel piensa que sería mejor volver con Tommy y dejar y llevar una vida normal con Ellie. Ellie le robó una foto a la esposa de Tommy, una foto de Sara, y Joel acepta la muerte de su hija. Van por un túnel lleno de agua, pero el agua se los lleva. Joel saca a Ellie del agua, pero cuando la intenta revivir llegan hombres armados y lo dejan inconsciente. Despiertan al hospital con Marlene, la líder de las luciérnagas. Joel pregunta por Ellie, pero le dice que ya está en el quirófano. Al contarle a Marlene que piensan sacarle el cerebro para poder hacer la cura, Joel se da cuenta que no quiere que la maten. Escapa del cuarto donde lo tienen y comienza a matar uno a uno a los soldados de las luciérnagas. Joel entra a la sala de cirugías y mata a todos los que están ahí, saca a Ellie y toma el ascensor. Ya en el parqueadero es interceptado por Marlene, quien trata de hacerlo caer en razón, ya que Ellie es la cura para el mundo. Joel no presta atención y mata a Marlene. Luego en el vehículo, Ellie despierta y le pregunta a Joel qué pasó, y él le dice que no hay cura mientras van de regreso a Jackson. Ellie se pregunta si es verdad eso que dijo, y Joel le dice que sí. Y este es el fin. Y bueno, esto fue mi resumen de The Last of Us, la forma como yo la viví, la pasé, un gran juego de los mejores de la historia. Así que denle like, suscríbanse al canal y nos veremos en una próxima oportunidad.